Alrighty, traders and investors. De acuerdo, traders e inversores, buenas noches y bienvenidos a la sesión de Wealth Wisdom aquí en By Design y MTI. Mi nombre es Gary Fithart y voy a estar hosteando la sesión hablando de las estrategias de Pip Grabber que muchos de ustedes han estado siguiendo y si no lo hacen deberían estar haciéndolo en la aplicación de By Design, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir directamente ahí en eso. Es una estrategia que he estado siguiendo, hemos tenido bastante dinero y nosotros estamos manejando esto con nuestros capitales, con nuestro dinero y con otras personas también. Entonces vamos a ir a través de los detalles de la estrategia. Se llama Pip Grabber por algo, porque todo lo que nosotros tratamos de buscar son 20 pips por operación, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de una ganancia neta de 20 pips. Entonces, si está claro, por favor escríbanlo en el chat, ¿de acuerdo? Denme un high five, un 5, por favor escriban en el chat si es claro lo que tenemos hasta ahora y lo que vamos a revisar, ¿de acuerdo? Que el sonido esté bien, que esté claro y vamos a saltar directamente a los detalles, ¿de acuerdo? Si ustedes están en Facebook, por favor compártanlo en Facebook, escríbanlo ahí, FX Big Dog, y eso es suficiente para mí, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar esta noche. Y cuando saltemos a los detalles de esa estrategia que todos quieren tener, todos van a querer conocerla porque esto es algo mortal. Mortal en una buena forma, ¿de acuerdo? Es una estrategia muy simple. De hecho, cuando voy a través de este proceso de mostrarles exactamente cómo implementar estas operaciones, ustedes van a mirarme y van a decir, Big Dog, ¿eso es lo único que yo necesito hacer? ¿Es así de simple? Sí, sí lo es. Son tres pasos en el proceso para poder encontrar operaciones que vienen desde una alerta enviada directamente por mí, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuáles son los detalles. Ahora, quiero que ustedes se mantengan porque al final de la sesión que hemos hablado, que vamos a tomar el día de hoy, voy a tomar una operación, ¿de acuerdo? Sí, así es. Aún, aunque no he visto el mercado en este momento, voy a colocar una operación basada en las señales que nosotros ya tenemos, ¿de acuerdo? Y ustedes van a decir, Big Dog, esa señal llegó, pudo haber llegado hace un tiempo. ¿Por qué estás colocando la operación justo ahora? Es porque todavía es válida y les voy a dar razones por las que esa operación todavía puede estar todavía tibia y lista para roquear, ¿de acuerdo? Vamos a ir directamente a las operaciones, a las gráficas, por cierto. También voy a dejarles saber cómo poder conectarse conmigo, estoy en redes sociales, estoy en YouTube, estoy en todo. Ustedes pueden pensar cualquier red. Si ustedes escriben en Google, FX Big Dog, van a poder encontrarme en cualquier parte, ¿de acuerdo? Así que estoy disponible en la red. Sí, así es, estoy disponible en la red. Así que podemos tener una relación cibernética en la red, dice Gary. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar acerca de la estrategia del Pip Grabber y qué es, cómo puedo operarla y cómo podemos hacer dinero a partir de ella, ¿de acuerdo? Vamos a hablar acerca de los detalles primero. El Pip Grabber Strategy es una estrategia construida y diseñada para operar 20 pips de ganancia neta. Ahora, para aquellos que no saben lo que pips es, pip es como nosotros ganamos dinero como traders, ¿de acuerdo? Operando el mercado de Forex. Cada pip es igual a cierto valor. Y dependiendo de qué sea el tamaño, cuál sea el tamaño de tus lotes, puede ser $1, 10 centavos o pueden ser hasta $10, ¿de acuerdo? Eso es lo que podría equivaler un pip, ¿de acuerdo? Nosotros podríamos manejar un tamaño estándar. Ustedes podrían estar operando con un pip, lo que sería equivalente a $10. Ese sería el movimiento promedio, ¿de acuerdo? Dependiendo también del par. No voy a entrar en todos los detalles porque siempre hay muchas cosas más que podríamos estar midiendo, que podría estarse calculando, pero ustedes están buscando casi que un valor de $10 por movimiento de pip. Ahora, estamos buscando pips, 20 pips, así que depende de cuál sea el tamaño de tu cuenta y, por supuesto, cuál sea el tamaño de tu lote, vas a poder estar revisando cuánto dinero puedes estar haciendo. Así que para mí, voy a decirle que sean 20 pips netos. Y este valor puede ser diferente para cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Hay personas que pueden operar mucho más dinero, pueden operar con un tamaño mucho menor. Si estoy buscando con una meta de 20 pips, operando con una cuenta de $20,000, puedo estar haciendo $200, ¿de acuerdo? Así que ese sería un tamaño de lotes muy diferente. Si tú estás operando con micro lotes, podría ser mucho menos.
puedes utilizar con lotes, podría ser menos, dependiendo del tamaño de los lotes, microlotes, mini lotes y lotes puede tener un valor diferente y está bien. Lo que es importante aquí es cuántos PEPs podemos agarrar del mercado, ¿de acuerdo? ¿Cuántos PEPs podemos agarrar? Y lo que vamos a estar buscando es, ¿esta estrategia funciona por sí misma y qué es lo que está generando en valores de PEPs? Entonces, déjame mostrarles un ejemplo más gráfico porque creo que es importante para todos saber qué es la estrategia que podríamos estar conduciendo con el valor de los PEPs. ¿De acuerdo? Aquí vamos. Esta estrategia desde enero, y esta es una cuenta en vivo, si ustedes miran aquí, estamos generando casi 800 PEPs en esta cuenta, ¿de acuerdo? En febrero, casi 2,000 PEPs. En marzo, 2,200 PEPs. En abril, 2,600. En mayo, 600. En junio, 1,100. En julio, hicimos 2,000 PEPs. Y ahora, en agosto, estamos ganando 400 PEPs. Así que, ¿cómo podemos comparar eso a valor de dólares? ¿De acuerdo? Podríamos devolverlo a $10 cada PEP. Si ustedes están haciendo $10 por cada PEP, simplemente van a agregar un cero a los números que están ganando, ¿de acuerdo? Así que podrías estar haciendo casi $8,000 en enero con esa ganancia. $20,000 en febrero, otros $2,200 en marzo. Y así podría ir continuando. Así que pueden entender ahora cuando ustedes agregan un cero a eso, podrían ver que ese es el tiempo y cómo puede estar funcionando. No, no está compartiendo pantalla. Ya le solicitamos que lo hiciera. Estamos agregando más valor a lo que ustedes pueden ver con PEPs convertido a valor de dólares, dependiendo, por supuesto, qué tan grande es la cuenta que puedes estar operando. Ahora, traders, habiendo dicho eso, no te estoy diciendo que operes con un tamaño estándar, ¿de acuerdo? Porque eso depende del tamaño de cuenta que tú tengas y pueda que sea muy grande, ¿de acuerdo? Nosotros hemos hablado de eso a través del proceso educativo. Si ustedes van a smartmarketacademy.com, si van, pueden encontrar todos los videos educativos y pueden ver las lecciones en las que nosotros enseñamos como el pip grabber, las herramientas, cómo utilizarlo, cómo manejar el riesgo en el pip grabber, ¿de acuerdo? Entonces, siempre voy a decir, es mejor ser conservador es que ser agresivo, ¿de acuerdo? Y de esa forma, ustedes no están entrando con ningún problema con respecto a la sobrecarga de su cuenta, ¿de acuerdo? Mantengan haciendo ganancias de una forma segura. Ahora, vamos a ir a los detalles, vamos a entrar acerca de la acción de la estrategia por sí misma y cómo eso puede ayudarnos a generar las ganancias que están buscando en la cuenta. Vamos a ir directamente al canadiense. Vamos a mirar al canadiense contra el franco suizo. Voy a utilizar esto como un ejemplo y voy a colocar una operación aquí también, ¿de acuerdo? Lo que nosotros estamos buscando, primero, número uno, tres pasos dentro del proceso. Escriban esto. Número uno, queremos buscar en la aplicación de ByDesign cuando llegue la señal operable. Así que si ustedes tienen la señal operable que viene y la señal dice vende el canadiense contra el franco suizo, este sería su primer paso. El primer paso es buscar la aplicación de ByDesign. Perdón, me acabo de dar cuenta que no estaba compartiendo pantalla. Voy a devolver un poco. Ok. Ahora todos deberían poder ver la pantalla y deberíamos estar bien ahora. Tengo las gráficas enfrente de mí. Ustedes están viendo las gráficas también. Todos deberían poder verlas. Vamos a dar un paso atrás donde estaba mostrando los traders con respecto a los resultados. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo mover esto? Ok, aquí está. Si ustedes pueden ver los resultados que les estoy mostrando, de los que estaba hablando, con los cuales no podían ver la pantalla, aquí están los resultados, ¿de acuerdo? Los resultados que se vieron en junio, 793,
1962, 2219, 1267. Esos fueron los números que estábamos tratando de describir hace un momento. Así que estoy dejando que todos puedan ver. Estos son los números sobre los que estábamos hablando. ¿De acuerdo? Vamos a verificar que esos números fueran correctos. ¿De acuerdo? Ahora, si vamos de regreso a la gráfica, déjame entrar directamente a los detalles de la estrategia, ¿de acuerdo? Si ustedes abren su gráfica, porque ustedes acaban de recibir una señal, primero, el primer paso es recibir una señal a través de la aplicación de ByDesign. Y la aplicación de ByDesign te va a decir que compres o vendas un par determinado, ¿de acuerdo? Cuando les dice vender, vender el canadiense contra el franco suizo, les va a decir cuál es el nivel para vender, ¿de acuerdo? Les va a decir vender, digamos, estoy utilizando esto como un ejemplo, ¿de acuerdo? Vender en 73.16, lo cual es donde el precio está en este momento. Ustedes van a tener la señal y ese es el paso número uno. Vamos al paso número dos. El paso número dos es que van a moverse a las gráficas, van a ir a sus gráficas aquí en Smart Trader. Y como estudiante by design, ustedes tienen acceso a Smart Trader, ¿de acuerdo? Donde ustedes pueden analizar el mercado o simplemente colocar la operación a través de Smart Trader. Ahora, sé que hay traders diciendo, Big Dog, ¿qué pasa si no estoy en el camino y no puedo tener Smart Trader y no puedo llegar al camino? Si estoy viajando y no puedo colocar la operación, ¿puedo hacerlo a través de mi teléfono? Ustedes pueden hacer eso, pueden colocar la operación libremente en su teléfono si ustedes están viajando y quieren ir a la gráfica, quieren colocar la operación, pueden hacerlo perfectamente. Déjenme mostrarles los beneficios de tener Smart Trader y cómo nosotros vamos a poder colocar las operaciones mucho más rápido y fácil. Y no solo eso, sino que vamos a estar colocando múltiples entradas porque el Pip Grabber no solo entra una vez, ¿de acuerdo? Muestra bastantes entradas, ¿de acuerdo? Posiblemente podemos estar necesitando una entrada solo para la operación, pero podemos también estar necesitando varias. Lo que Smart Trader va a hacer es que va a desarrollar con el software que tiene o la herramienta, digámosle, la herramienta en el software que nos permite implementar más de una operación a la vez. Y estoy hablando de órdenes pendientes, lo cual es exactamente lo que estamos utilizando aquí, ¿de acuerdo? Vamos a regresar a las señales. La señal es el paso número uno y la señal dice, vamos a vender el canadiense contra el franco suizo en este precio, 0.7316, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer, así que vamos ahora al paso número dos y el paso número dos es ir a la gráfica y ahora vamos a colocar la operación. Lo primero que tienen que entender aquí es que no tienen que mirar ningún análisis técnico. No tienen que tomar una decisión de qué marco de tiempo quieren utilizar. La belleza de la estrategia que les estoy enseñando es que pueden utilizarlo en cualquier gráfica, ¿de acuerdo? Puede ser el de un minuto, 10 minutos, 15 minutos, no importa qué gráfica, qué marco de tiempo estás utilizando, ¿de acuerdo? Así que puedes ir a la gráfica directamente y puedes implementar la operación. Ahora, el siguiente paso es, llegan a la gráfica, ahora van a implementar la operación y voy a hablar acerca del siguiente paso que ustedes tienen que hacer. El segundo paso, vamos a implementar esta operación. Y así es lo simple que va a funcionar. Lo que vamos a hacer es que voy a mostrarles cómo funciona, lo que tenemos que hacer y voy a mostrarles a una velocidad normal, como yo coloco una operación, qué tan rápido y simple es. Vamos a ir a través del proceso, lo que tenemos que hacer. Yo voy a implementar una operación en una velocidad normal para que ustedes vean qué tan fácil y rápido es. Voy a dar clic derecho en la gráfica y voy a dar clic abajo donde dice agregar a matrix, ¿de acuerdo? Voy a dar clic en agregar una matrix. Va a abrir esta ventana y lo que voy a hacer aquí es voy a colocar 5 órdenes. Voy a decidir el tamaño de mis lotes, dependiendo, por supuesto, en el tamaño de mi cuenta. Y después voy a colocar órdenes con una distancia de 25 pips cada una, ¿de acuerdo? Eso significa que cada 25 pips voy a estar colocando una orden
adicional, ¿de acuerdo? Voy a colocar un adicional cada 25 pips de distancia. Ese es el siguiente paso. Lo siguiente que voy a hacer es, quiero actualmente tomar una decisión acerca de si estoy comprando o vendiendo. El primer paso era la señal llegando de la aplicación. Y la señal decía que tenía que vender el canadiense contra el franco suizo, ¿cierto? Así que sé que si voy a vender, tengo que estar seguro de que esto esté en venta. Pero también tengo que saber que quiero colocar mis órdenes por encima del mercado. Mis órdenes pendientes van a estar ahora por encima del mercado, porque recuerden, siempre va a ser vendiendo, así que con toda orden pendiente debería estar por encima del mercado. Voy a asegurarme que esto esté por encima del mercado cuando esté vendiendo. Y lo siguiente y final que tenemos que saber es cuál es nuestra ganancia en eso. Y lo que nosotros vamos a estar buscando es 20 pips de ganancia neta. 20 pips de ganancia neta. Esto significa, traders, que cuando tengamos la posición, vamos a asegurarnos de que cuando el mercado se mueva en nuestra dirección, vamos a estar tomando 20 pips de ganancia neta. Pero si el mercado se mueve contra nosotros y nosotros estamos agregando múltiples posiciones, lo que también queremos asegurarnos es que si entramos en múltiples posiciones, todavía vamos a estar cerrando cuando tengamos una ganancia neta de 20 pips. Ahora, si ustedes siguen mi señal a través de la aplicación de ByDesign, adivinen qué. Cada vez que entro al mercado, ustedes también están entrando al mercado. Y si yo cierro, si ustedes no están viendo la gráfica y están en la carretera y están haciendo lo que tengan que hacer, lo que pasa es que podría estar enviando las señales diciendo que podría estar cerrando mis posiciones y todo lo que tienen que hacer es recibir la alerta, ir al teléfono y cerrar esa posición. No tienen que mirar las gráficas, ni hacer nada. No importa si están en la carretera, así que si están utilizando Smart Trader, los beneficios de estar utilizando Smart Trader es que cuando utilizan la herramienta del Matrix, eso les permite colocar esta función que dice cerrar todas las posiciones cuando ya se haya alcanzado la ganancia neta de 20 pips. Así que estamos buscando una ganancia neta de 20 pips y podríamos estar cerrándola y saliendo de esa operación, ¿de acuerdo? No tendríamos más operaciones en ese par hasta que llegara la siguiente señal, ¿de acuerdo? Esos son los pasos, ¿de acuerdo? Esos son los pasos que tenemos que implementar. Todavía estamos en el paso número 2, ¿de acuerdo? Paso número 1 es que reciben la señal de ByDesign. El paso número 2 es implementar la operación justo así, seguir las instrucciones, es todo. Y ahora, antes de que vayamos al paso número 3, déjame ir a través de una operación actual en tiempo real para que ustedes puedan ver cómo se ve el paso número 2 en tiempo real y lo simple que es colocar una operación, ¿de acuerdo? No voy a engañarlos, ¿de acuerdo? Para presionar solo OK, porque eso solo me va a dar algunos segundos. Voy a ir a través de todo el proceso. Voy a cerrar esto y voy a decir, OK, la primera señal es, tengo la aplicación de ByDesign, tengo una señal, una alerta, y la alerta me dice que venda el canadiense contra el franco suizo. Recuerden, me está diciendo que venda el canadiense contra el franco suizo en cierto precio. Lo que voy a hacer es, voy a ir a Smart Trader. Voy a dar clic derecho, voy a agregar Matrix, voy a colocar 5 entradas, voy a colocar mi tamaño de lotes a un estándar, voy a entrar 25 pips de distancia cada uno, voy a colocar que las órdenes estén por encima del mercado, voy a vender en el mercado y voy a colocar una ganancia neta de 20 pips aquí, ¿de acuerdo? Una vez que termine, voy a seleccionar OK. ¿Alguien pudo mirar cuántos segundos fue? Eso es todo, eso es todo. Ya terminé. Ahora, revisen esto. No solo estoy en el mercado con una operación, sino que tengo mis órdenes colocadas por encima. Todas mis órdenes pendientes están a 25 pips de distancia, como están viendo, justo por encima del mercado. Ahora puedo irme a la cama, tomarme una siesta y no tengo que preocuparme con respecto a mi operación, porque lo que va a pasar es que si el mercado se mueve más alto, si nosotros vemos al precio moverse a la alza, me va a colocar con mi siguiente orden. Si sigue subiendo, va a colocar otra orden. Y eventualmente, cuando baje y tenga 20 pips de ganancia, va a cerrar mi orden.
¿De acuerdo? Va a cerrar mi siguiente orden. Entonces, vamos a ir a través de ese paso. Vamos, paso número uno. Tengo la aplicación de ByDesign y estoy asegurándome de que tengo mis señales de trading. Cuando ellas lleguen, voy a ir al paso número dos. El paso número dos es que estoy implementando una operación dentro del software actual de Smart Trader. Así que si ustedes están en la carretera, pueden colocarlas a través del teléfono, de la aplicación del broker. O pueden venir a Smart Trader y hacer las cosas de la forma inteligente. Estoy bromeando. Vamos a colocar en Smart Trader y en Smart Trader en segundos van a poder tener la orden. Van a poder tener las órdenes pendientes colocadas a 25 pips de distancia cada una, ¿de acuerdo? 25 pips es todo para ustedes. Ahora, ¿cuál es el paso número 3? El paso número 3 es el más importante que todos tienen que saber y entender, ¿de acuerdo? El paso número 3 es, ustedes tienen que continuar disfrutando su vida y no tienen que estar pegados al computador. Simplemente salgan y hagan lo que ustedes quieran hacer porque ustedes no tienen que estar frente al computador, ¿de acuerdo? El paso número 3 es continuar su vida como viene, ¿de acuerdo? La razón por la que estoy bromeando con respecto al paso número 3 es porque de alguna forma es necesario que lo entiendan. Cuando yo empecé a operar hace 25 años, adivinen qué, era sentarse frente al computador de día y de noche, buscando las oportunidades, tratando de colocar una operación, buscando las operaciones. No había señales, no había alertas, no había alguien diciéndome qué hacer. Tenía que sentarme frente al computador y esperar a que llegara la oportunidad. Tuve que mirar cientos, miles de gráficas, porque no son solo 28 pares, son 28 pares con diferentes marcos de tiempo que posiblemente tienen que estar mirando, 5 marcos de tiempo por par. Pueden mirar diferentes tipos de sistemas, diferentes tipos de indicadores. Y para cuando ustedes pasen a través de todo, van a estar tan cansados que no van a tener ni siquiera el tiempo del día para hacer algo más, ¿de acuerdo? Así que estoy muy emocionado por la automatización que nosotros estamos teniendo, la tecnología que tenemos el día de hoy, que puedes simplemente estar en un avión, puedes estar en un bus, puedes estar en una bicicleta, rayos, puedes estar en una patineta eléctrica y colocar una señal de operación sin siquiera tener algo más molestándome. ¿A qué te refieres, Natalie? Puedes hacerlo simple, fácil y puedes disfrutar tu vida, ¿de acuerdo? Sí, sí, Natalie. Si vas a Smart Trader o a ByDesign.com en United by Design, puedes ver los videos educativos de cómo utilizar el ClickGrabber, ¿de acuerdo? Esto es hermoso. Es simple y fácil. ¿De acuerdo? Vamos a asegurarnos que vamos a través de los pasos. Paso número uno, recibimos la señal de ByDesign, recibimos esa señal. Paso número dos, tomamos la señal e implementamos en Smart Trader o en la aplicación del broker. De acuerdo, con mucho gusto, Natalie. Colocas la operación a través de Smart Trader utilizando la herramienta del Matrix. Ella coloca las operaciones como ustedes vieron por ustedes. De acuerdo. Y finalmente, el paso número 3, disfrutan su vida. Tengo que darle un muy buen nombre porque así es como se va a llamar. Es importante que el paso número 3 les está diciendo que están listos, ya terminaron, terminaron de trabajar, vayan, disfruten su vida, ¿de acuerdo? Ustedes terminaron el tiempo de trabajo y eso es lo que yo amo acerca del paso número 3, la oportunidad de disfrutar mi vida, ¿de acuerdo? Ustedes, la estrategia del ClickGrabber es muy simple. Ahora recuerden, solo tienen que estar buscando, tenemos que capturar una ganancia neta de 20 pips en el mercado, ¿de acuerdo? Y si ustedes me preguntan, Big Dog, que también lo está haciendo, fantástico. Tengo que recordarles los resultados. Tengo que mostrárselos de nuevo. Esta estrategia, una vez más, está produciendo en los últimos... Este es el octavo mes y ni siquiera está completo. Así que tenemos 6 meses completos. Vamos a decir 7 meses juntando ambos. Hemos generado más de 10,000 pips
más de 10 mil peps. Conviertan eso a dólares. Si ustedes quieren convertir eso en valor de dólares, tomen eso y multiplíquenlo por 10 dólares. Un pip, multiplíquenlo por 10, que es lo que equivale. Si ustedes operan un mini lote, opérenlo por 1. Si ustedes lo operan por un mini lote, multiplíquenlo por 10 centavos. Perdón, 10 centavos si operan un micro lote, $1 si operan un mini lote y $10 si operan un lote, ¿de acuerdo? Y así pueden mirar cuántos micro lotes están operando, cuántos mini lotes o cuántos estándares en lotes están operando, ¿de acuerdo? Así que si ustedes tienen el dinero, pueden multiplicarlo por la cantidad y van a tener el número de exactamente qué es lo que está produciendo en valor de dólares en los últimos 7-8 meses. Ahí está por ustedes, ¿de acuerdo? Antes de que los deje, antes de que los ame y los deje, déjenme recordarle a todos que ustedes pueden encontrarme en cualquier red social, ¿de acuerdo? Escríbanlo en Google, FX Big Dog. Si ustedes escriben FX Big Dog en Google, van a poder encontrarme. Van a encontrar mi canal de YouTube. Y en mi canal de YouTube voy a colocar, estoy colocando videos, oportunidades de trading, hablo acerca de las operaciones, de las noticias, hablamos acerca de las operaciones malas, cómo recuperarnos, hablamos acerca de patrones, educación también. Hay bastantes cosas que nosotros estamos publicando aquí, al menos en mi canal de YouTube. Y no solo ahí, en la descripción, revisen la descripción para el link a mi cuenta de Telegram, donde estoy publicando actualmente oportunidades de trading constantemente durante el día. Mientras las veo, mientras las opero, las estoy publicando en mi cuenta de Telegram. Revisen mi canal de YouTube en la descripción y van a poder ver el link a Telegram, ¿de acuerdo? Den clic ahí, es un servicio gratuito. Ustedes van a poder acceder a mi Telegram y van a poder tener acceso a todas las operaciones que yo estoy buscando a través de la semana, ¿de acuerdo? Espero que ustedes hayan disfrutado. Espero que le den clic al botón de suscribirse. Y espero verlos en la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Mucha suerte con sus operaciones. Espero que esto sea útil por ustedes. Y les deseo lo mejor en el trading, ¿de acuerdo?